Hey, ha vuelto la leyenda viviente. Vamos a seguir subiendo rangos, a ver. Intenté ayer subir los campos de batalla, pero se me hace como que es muy pesado. Demasiado. Estaba hablando. Me estoy reuniendo ahora para comprarme a Silvana de aspecto de cazador, ya que solo de momento juego por excelencia el cazador, hasta que cambie al mago, seguramente sea el próximo que me vaya a pillar. Vale, que puedo jugar ahora, Dios. Actor cuando pone ataque de exceso de daño alcanza el enemigo cuando pone este. Roba un naga y un hechizo. Otorga. Vale. Creo que eso me va a ir mejor de lo que creía. Vamos a ver con qué hechizo empieza a jugarme. Vale. Vale. Si no me va a usar la bola, ¿no? Voy a usar este igualmente, me va a matar, así que igual lo que hace. Eso sí, él cree que está bien.
Vamos a ver. ¿Será contra Jigsaw? Me da igual, en verdad. A ver si, ¿verdad? Pues ni tan mal. Lo que quiero es usar el poder de héroe ahora para darme eso. A ver. Dice, prende fuego en 3 turnos de todas las cartas que sigan en su mano. Ojo, ojo. La única solución. Esta fue la mejor solución, si no, me hacía pisco todo. Si la robo, cuen sigue contando, como que está. No, no, o sí. No sé, la verdad, cómo funciona eso bien. Después que lanza un hechizo, invoca un elemental con este equivalente a su coste. Esto va a reventarme con hechizo ahora nomás. Dame, 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 dame. Vale. Vale. Y para limpiarle en caso de que me tire mucha basura. No pasa nada. Cago en la madre que lo parió. De momento con ese voy escapando. Voy a lanzar esto. Esto también. Y voy a sacar un perro. Me va a quedar tampoco que tengo muchas lesiones. Ahora que lo que juega el pelado este. Dios, eso sí que es una putada bastante grande. Ahora me va a sacar nada más que bestia. Tengo que seguir guardando eso. Tengo que seguir guardando eso. La verdad que me vino de perla. Son una putada de carta, tío. ¿Y eso sale rentable? Pregunto yo.
Necesito cartas y no tengo cartas. Eso es una putada. Porque sobrevive un poco más. Necesito lo de las bestias ya o algo, porque si no voy a perder. Y creo que estoy perdido. Sí, estoy perdido. Esto por lo menos me da un poco de tiempo. Si me da algo útil, por Dios. La flecha, aunque sea para robar, necesito robar y acarte, porque si no, se me va a complicar el maguito este de los cojones. Ni tan mal. Eso está haciendo con la tregualita que tú. ¿Estará haciendo algún tipo de misión? Porque me extraña a mí que vaya tan pasivo este mago, Dios. No sé, nunca he visto un mago tan pasivo cuando debería haberme reventado la cabeza, pero bueno. Gracias a la. Hasta luego. ¡Ja! La verdad es que este mazo es muy bueno, pero depende de que el tío sea malo y que me cuadre a mí un poco las cartas, porque la verdad es que se nota que no tengo ni putísima idea de. No tengo ni puta idea de jugar bien el mazo, tío. Este mazo yo lo he visto. Me encantó porque yo soy puro cazador. De ir a la cabeza, pero soy de también de limpiar bastante la mesa. No, no sé de ir a lo loco, ¿sabes? A por la face. A ver lo que sale de aquí. Yo antes me tocó el mazo ese que subió Philly en el vídeo de hoy de sacerdote control. Control es, Dios mío. Que es imposible de matar, es inmortal. Es inmortal lo que decía Philly, es totalmente imposible matar. Asqueroso personaje de mierda. Empezaba a sacar nada más que curaciones, curaciones y curaciones y curaciones y curaciones. Era imposible, era inmortal. Total. Si me va a venir bien, dame el de uno. Oh, crema. Así robo secretos también. Perfecto, ahora va a intercambiar con el poder de héroe. No pasa nada. Ahora voy a invocar la semillita. Una cosa, voy a intercambiarlo ya. Bueno, no me tengo que colocar después. Como este me lo va a matar igualmente con una cosa de esta, así que ya hago el intercambio directamente. Y ahora voy a sacar Pozzi. Pozzi. Dice, descubre un hechizo, si no muerto murió tras su último turno, cuesta dos cristales menos. Mierda. Va a costar dos cristales menos.
No pasa nada. Vamos a sacar a Posey. Acá. Vamos a hacer esto, esto. Voy a quedarme con la bestia porque tengo un presentimiento extraño. Vamos a, joder, a tocar un poquito las narices con este. Pesa. Hay que es porque me venía también. Que no falla. Voy a dejar provocado, hijo. Menos mal que conseguí el perrete de Dios. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Te voy a llenar la mano para joderte un pisco. Cámbiame la mano por Jesucristo. Tiene que echar los platanitos para afuera. Mete las tres pestes en el mazo. Esto es un mazo de hijo de la gran. Me voy a caer. Mazo pesado es lo que es. Vale. Si usa esto sería de retrasado. Esto a base de peste nada más me va a ganar.
Eso es lo que pasa cuando no salen las cartas que tienen que salir. Es lo que pasa. No sé si saca el baño. Es que se me tienen renacer. Pacón. Lo mejor que puedo hacer es rendirme, creo yo. Pero me voy a tener que rendir. Me está haciendo muchísimo daño la expansión esta de los titanes de los cojones. No sirve para este mazo. Lo juego una vez, como quien dice, y fatal. ¿Por qué no me deja atacar? Yo los dejo entrar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esto es una puta mierda lo que acabo de hacer. Pero claro, invoco al Rey Cruz. ¿Y qué hago? También lo mismo, nada. Acojonante con los mazos estos que hay, madre mía. Mira, te vas a reír de tu puta madre. No puedo con los mazos estos, o sea, 20 siglos para conseguir poder jugar este puto mazo, y con la expansión de los titanes cualquiera puede jugar. Meter dinero, como siempre. Da la facilidad de jugar, pero no sé. Ay, Dios. Me da mucho coraje las cartas de los titanes nuevos. Es una locura, tío. Es una puta locura. A ver si salimos a esta partida, porque les digo, con la expansión esta es muy difícil jugar. Y ahora tengo que crearme un mazo de. Me veo obligado a un mazo de titanes, porque si no, ya me dirán cómo me pongo a la altura de eso. La importancia, ahora que me pongo a pensar, de que tenía las legendarias antiguamente y ahora no sirven para nada. A ver, si sí, son buenas, tienen sus efectos y demás. Pero respecto ahora a las cartas nuevas legendarias que se supone que hay, los titanes y ese, y sabe, y demás cosas, es una barbaridad. ¿Me toca un FK ahora? Lo
creo que hay que esperar también. Y no ataque. Es que soy un puto pájaro. Acá de Lizero. A ver si es pabila este ya. No sé para qué se ponen a jugar si después no juegan. Voy a quitarme estas dos de encima. ¿Qué es? ¿Que quieren bajar de rango o que se ponen en la partida y se están cagando? Ah, mira, ya volvió. Menos mal, tío. Ay, pájaro. Sí, pero esta partida me voy a enfadar bastante. Bueno, y también. Voy a meter este ahora, ¿eh? Me parece una de las mejores legendarias que hay. Llevo usándola nada más que desde que tengo este mazo y me parece una barbaridad de lo buena que es. O sea, inflige 2 puntos de daño cuando tienes el 7 de mana 5, 7 de mana 8, 5 de armadura y después cuando tienes 7 de mana 10, 14. O sea, no sé, me parece una barbaridad de buena. Este tío no tiene manera de ganarme, ¿eh? No tiene manera de ganarme, pero está bien incordiando. Fue como lo hace. Dame el D3, Dios. Recupera otra vez, qué pesa. Yo. La Virgen Santa.
un 2020, Dios mío. Ese lo voy a hacer pisco ahora. Pues no me sale de los pelos de la cabeza que esté vivo el titán. Tranquilo, no hay problema por eso. Te vas a comer un mugla, campeón. Sale, que tengo ganas de verte, mugla. Gracias. Todo el mundo con los titanes. Tienes que matarme. Vale. Dios, la Virgen Santa el Mugla, Dios. Creo que lo vamos a dejar por aquí para no hacer la partida infinita. Rango 4 todavía. Poco a poco, señores. Ya en esta serie quieren mínimo quedar en oro. Sé que es una mierda de rango, ¿no? Para todos los rangos que hay, pero yo qué sé, por algo se empieza, señores. Yo soy una tranca y tienen que entenderme. A ver cuánto cuesta. Vamos a abrir los sobres ya, qué coño. Vamos a ver si hay suerte. De momento nada. Es que no son sobres viejos, no son de los nuevos. La clave para salir legendaria es que esté la poco común aquí. Suele, cuando sale aquí, en uno de estos dos suele ser o épica o legendaria. Vamos a ver si es verdad lo que digo yo. Chijo. Titán, tu primer hechizo de cada turno cuesta 3 cristales menos. Un titán, Dios. Jesucristo. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Pues nada, señor, lo dejamos aquí y nada, espero que les haya gustado el vídeo y mañana más y mejor.